Oh, ¿dónde está mi ratón? Ok, vamos a hoy. Hoy vamos a ver la parte del ensamble. Habíamos quedado de cómo íbamos a ensamblar la matriz de rigidez en dirección global de cada una de las barras. Entonces, primero, vamos a ver, les decía, la parte de ensamble, es decir, cómo yo voy a colocar la matriz de rigidez de cada una de las barras en la matriz de rigidez de toda la estructura. Esa sería la matriz de rigidez de la barra 1, que es la que teníamos ayer, ¿recuerdan? Y esa matriz, entonces, si ustedes recuerdan, cada una de las posiciones, cada uno de estos valores, pues está de acuerdo a la definición de una matriz de 4x4. Entonces, este está en la posición 1,1, el 0 está en el 1,2, este está, menos 0.25 está en el 1,3 y en el 1,4 tenemos 0. Y así, este valor, este punto 25, pues está en la posición 3, 3. Entonces yo podría tomar KG1, subíndice 3,3 y me va a regresar el punto 25. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces lo que vamos a hacer pues es recorrer esa matriz y la vamos a recorrer así en orden. Primero la fila 1, luego dentro de la fila 1. Primero columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y vamos a tomar el valor que está ahí y vamos a colocarlo en la matriz de rigidez de toda la estructura, que en este caso, de acuerdo al número de nudos de la matriz, pues tenemos 14 desplazamientos totales, tenemos 4 restringidos y tenemos 10 libres. Entonces, ¿Cómo los vamos a colocar? Yo ya tengo los valores, ya los puedo leer, puedo recorrer la matriz, pero los desplazamientos de esa barra me van a decir en qué posición los tengo que poner en la matriz de rigidez de toda la estructura. Es decir, en el nudo inicial, esta barra tiene el desplazamiento 13 y 14 y en el nudo final tiene 7 y 8. Entonces, aquí arriba tendríamos 13, 14. 7 y 8, y las filas también, las vamos a llamar igual. Entonces, de esta matriz, yo voy a tomar el 1, 1, y lo tengo que colocar en su fila 13 y columna 13. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces yo tengo toda la matriz, ya está, esta es mi matriz de 14 por 14, ya la tenemos llena de ceros, o ya la creamos así con ceros. Y entonces lo que vamos a hacer es, ok, yo tomo el 1,1 de aquí, KG1,1. Y luego vengo entonces acá a donde lo voy a poner, en la posición 13,13. Tomo ese cero y le sumo el punto 25. ¿Sí? Para eso le llenamos de Sí. ceros. ¿Mande? Eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer manual. Nosotros hacemos una matriz de 14 por 14 y a cada uno de los valores lo vamos poniendo ahí. Me refiero al archivo de MATCAD. No, bueno, sí, sí lo van a hacer ahí, pero vamos a escribir una función para que lo haga. Pues no, imagínense cuándo acabamos. También se Ah, puede okay. crear, ajá. Gracias. Se puede crear muy, muy fácil, se puede crear esta matriz.
No hay problema, ahorita lo vamos a ver. Y también, entonces, ese procedimiento que les estoy diciendo, pues es el que vamos a, es el que vamos a usar. Ahorita se lo voy a mostrar. Así, mire, si lo alcanza a ver. Sí. Entonces, es un, son dos ciclos for que nos van a permitir recorrer la matriz de rigidez. Y esa, ese ciclo for, el primero va de 1 al 4 porque son 4 filas. Y el segundo for, el de adentro, el de las columnas, también va de 1 al 4 porque también tenemos 4 columnas. Entonces, la primera vez que entra a ese ciclo, fila y columna valen 1. ¿Sí? Y entonces, sí, para saber en qué posición la voy a poner yo en KS, uso los desplazamientos. Uso estos desplazamientos, mira. Este, ¿en qué posición está aquí? En la 1. Pero vale 13. Entonces, tomo el 13. ¿Sí? Tomo el 13 y en la primera operación de la matriz, si te fijas, de este lado tengo KGI, fila, columna. En ese instante, fila y columna valen 1 y 1. Y entonces toman de KGI el punto 25. Luego, si vamos hacia la izquierda, donde dice KT, tengo dos subíndices. El primero es el es D, subíndice fila. Entonces, D son los desplazamientos que le estoy pasando. Y el D, subíndice fila, es D1. Entonces, toma el 13. Y el otro desplazamiento también, con la coma, ahí aquí de este lado puede ver cómo el segundo es D, subíndice col. Entonces, también, col vale 1. Entonces, toma también el 13. Y entonces, ese, esa... esa primera, esta primera asignación que tenemos aquí, esta primera asignación viene por el valor de aquí, por el 1313. La otra asignación que está de este lado toma el valor del punto 25, toma este valor, porque es el 11 de KGI. Y los dos valores, entonces, estos dos valores los suma y los pone otra vez en la matriz KS, en la posición donde había tomado este cero. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces eso se repite. Si te fijas, la siguiente vez la columna vale 2. Y entonces ya estoy en el 1314. Viene acá al 1314, toma el cero. Luego, en esta, en este 1314 va a tomar el 1, el 1, 2, que vale 0. Lo suma y los vuelve a poner en el 1314. Porque el D2 de fila y columna de aquí, vale, el primero vale fila, vale 1, y entonces toma el 13. Y el col vale 2, entonces de aquí toma el 14. De col, de subíndice a 2, sería el 14, sería... este 14. Y entonces toma 13-14, viene a la matriz, toma el 13-14 de aquí, viene a la matriz KG1, toma el 1-2, porque es lo que vale fila y columna, toma el 0, lo suma y lo vuelve a guardar en 13-14 de este lado. Para el menos punto 25, para este menos punto 25, ¿en qué posición está? Aquí, en la matriz KG1, ¿en qué posición está? Bueno. La 1-3. En la 1-3. Entonces, KGI, esta KGI de este lado, está en el, toma el 1-3, que vale menos punto 25. Luego se viene a la KT. Y es 1, 3. Entonces, si se fijan de aquí, de esta matriz, el 1 es el 13. D1 vale 13. Y el D3 vale
7, porque este es el 3. Entonces es 1, 2, 3. Entonces toma el 1 de la fila y el 3 de la columna. Entonces toma el punto 25. Toma el punto 25 de KGI y toma el 13,7 de KS y lo suma. Para asegurarnos, pues, de que si hubo otra matriz o si hubo otra barra que coincide en esas direcciones, pues también lo sume ahí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Y entonces, el punto 25 lo va a poner en el 13,7. Acá abajo. Por aquí. ¿Sí? Sí, para asignar eso de fila y de columna, le vamos a cambiar de nombre a ese D1. El D1. Ah, sí, vamos a usar el que teníamos nosotros, el que para cada barra le pusimos uno, recuerda. No importa, le ponemos el nombre que corresponda, porque se lo vamos a pasar a la función. Recuerda que ayer habíamos hecho varias funciones. Pues entonces ahora vamos a hacer una función. A esa función le voy a decir, pásame la matriz K de toda la estructura. Pásame la matriz KG que quieres que guarde y pásame las direcciones en donde la voy a guardar. Y ahí le pasamos el D que ya tenemos. Aunque aquí se llame D, ¿cómo se llama? Nada más. D se llama nada más, si se fijan. Acá afuera se llama D1. Y aquí se llama, adentro de la función se llama D. Entonces, no importa porque nosotros vamos a hacer la función y los valores que les pase en su posición, pues los va a tomar el código y va a hacer las operaciones. Eso no hay problema. Y entonces, chequen esto. Fíjense cómo quedaron. Esa es la primera matriz que se metió. Y si entonces checan las filas, son 7 y 13. Digo 13, era 13, 14, 7 y 8. Entonces nada más en el 7 y en el 13 es donde había valores. Entonces, este de aquí abajo, este punto 25, es el 13,13. Y este de aquí arriba es el 7,7. Y este es el 7,13 y este es el 13,7. ¿Sí? Sí. Así, miren. Entonces, este 13,13 lo puso allá abajo. Este punto 25,7,7 lo puso aquí en medio. Este que es 7,13, pues lo puso abajo en el 7. O en la fila 7, perdón, en el 13. Y el otro es este, ¿no? Que sería la fila 13 en el 7, que sería el de acá abajo. Creo que acá las tenía también, perdón. Entonces, pues de esa manera es como los estamos poniendo. Entonces, vamos a ir recorriendo esta matriz de 4x4, vamos a tomar la posición y tomamos el valor que está en KS, le sumamos el valor que corresponde a la fila y columna de 1 a 4 y lo volvemos a guardar en su posición, en la 13,13, en la 13,14, en la 13,7, en la 7,8, que eso lo va a ir tomando de los desplazamientos que tenemos nosotros en la barra o en la matriz de desplazamiento de cada barra. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces vamos a ver el código. Pero no tengo. No, esos son ustedes. Aquí.
¿Qué tiene esto? Tum. Oh, así no. Ese es el pedazo de código, pero queremos que lo muestre todo. Ya no sé cómo se usa esto. Chispas. A ver, déjenlo. Déjenlo arreglo. Mejor me ven a mí. Porque no sé cómo. Está vertical, ¿no? Medio horizontal. No, necesito. Es que. Así está. A ver. No sé cómo. Oh, ¿qué hice? Es que está en. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, quién sabe. Ah, ya lo tengo acá. Ahí está. Pero este está. ¿Por qué lo ajusta así? Es lo que no entiendo. Ah, ya sé lo que voy a hacer. A ver, ahí está.
Tenemos nosotros tenemos ya aquí. Las dos matrices. Tenemos las dos matrices de la matriz de rigidez en dirección global de la barra 1 y la matriz de desplazamiento de la barra 1 también. Entonces, la parte de la matriz de rigidez en dirección global. Vamos a crear la matriz de ceros que damos. Vamos a crear la matriz de ceros. Y les decía, eso es más o menos simple. Vamos a definir nuestra matriz que se llama KS. Y le vamos a poner dos subíndices, que serían el número total de desplazamientos en la estructura. Y le damos dos puntos. Y lo hacemos igual a cero. Eso crea la matriz de rigidez con todos los ceros. Le dan KS igual. Pues ahí está la matriz. Ahí está la matriz llena de ceros. ¿De acuerdo? Entonces, solamente con esta instrucción creamos esta matriz. Inge. Mande. ¿Cómo hizo Mande. Para que se fuera el 14 y 14 hacia abajo? Ah, con los subíndices, como... mira. Sí. A ver, le pongo así, KS es el nombre de la variable. Y... aquí arriba hay uno para a potencia o superscript y uno para subscript o para subíndice. Un superíndice y un subíndice. Entonces, eliges el subíndice y ese le pone el primer subíndice. Entonces, ya ahí le das el 14, le das una coma y ya le puedes poner el otro subíndice para el tamaño de la matriz. Sí, ya. Y le das dos puntos para hacer la asignación y entonces a todas las posiciones de la matriz de 14 por 14, pues le pones cero. Ya te sales de ahí y esta entonces pues tiene así las 14. Ah, bueno, aquí no se alcanzan a ver todas, pero ahí está. Esa sería así de 14 por 14. ¿Sí? Sí, entonces, ahora sí vamos a hacer la función que va a meter a esta matriz KGT1, que así se llama aquí. Puede llamarse, ustedes le pueden tener otro nombre, ¿no? KG1 o KI1, el nombre que le hayan dado o el nombre que le dimos ayer va a ser el nombre de la matriz. Y también la de los desplazamientos, si se fijan aquí se llama DES1, pero puede llamarse D o puede llamarse, es el nombre de la variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función de MATCAD y le vamos a llamar así, le vamos a poner 5, 6. Eso es solamente el nombre. Luego abrimos los paréntesis y ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar la matriz KS. Le llamamos así K total. Es el nombre de la variable que vamos a usar adentro. Luego le damos coma y le vamos a poner KGI, que es la matriz en dirección global de una barra. Le ponemos coma y le pasamos otra variable que se va a llamar D, que va a tener
estos desplazamientos. Entonces, KT va a ser, le vamos a pasar KS y KGI le vamos a pasar la matriz que vamos a meter en KS. Y en D le vamos a pasar esto, esta variable que tiene los desplazamientos. Entonces, ahí la cerramos. Y le vamos a decir una definición global. Recuerdan, teníamos una barra, esta barra de evaluación. Esta barra de evaluación tiene uno que dice definición global, que son las tres rayitas. Y entonces, aquí vamos a escribir el código. Para escribir el código hay una barra de programación. Uy, que no la ven. Ahorita se las pongo, ya aprendimos cómo, ¿recuerdan? Esta es la barra de programación. Ahí la pueden ver, si están en MATCAD, pues ustedes la pueden ver, ¿no? Pero aparece la primera línea que dice, el primer icono dice añadir línea, luego un if, luego un for, luego un break, luego un return, luego una flecha. Cuando están programando, aquí en MATCAD, la asignación lo hacen con esta flecha, no lo hacen con dos puntos igual. Dentro de la programación vamos a usar la flecha para hacer la asignación. Luego, este otherwise sería para el if o para el while cuando hagan los ciclos. Y este continúe es para que se brinque una parte de los ciclos. Y también pueden definir aquí que si hay un error, pues, ¿qué tenga que hacer? No que falle el código, sino que haga otra cosa, ¿no? Que mande un mensaje y que termine o que haga algo. Ahorita vamos a usar para programar. Recuerda, cuando ustedes programan, necesitan líneas de programación. Entonces, ustedes se ponen aquí en su función y le dan donde dice añadir línea, donde dice add line. Le dan un clic y aparece una barra con dos líneas. Le dan otra vez añadir y aparece otra fila, una línea más. Le dan otro clic y aparece otra línea. Entonces, en esas líneas es donde vamos a escribir el código. Si se fijan aquí en la barra de programación, hay uno que dice for. No lo vamos a escribir nosotros, lo tenemos que tomar de aquí. Entonces, le dan un clic, se ponen en la primera fila, le dan un clic al for y él escribe, MATCAD escribe for, luego un espacio para la variable con la que va a hacer los ciclos, en este caso sería la fila. Y del otro lado le vamos a poner el rango de valores con los que va a hacer las repeticiones. Recuerdan, un ciclo for hace un número de repeticiones fija. 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Va, repite el proceso dependiendo del número de valores que nosotros definamos. En este caso, no le vamos a poner, si recuerdan en alguna parte de programación, desde i igual a 1 hasta n igual a 7. Aquí tenemos que ponerle el rango de valores de 1 a 7. Y entonces, en la barra de matriz, hay uno que dice MN, que dice variable de rango. Entonces, le dan un clic ahí, aparecen esas dos posiciones, y ahí le van a poner entonces de 1 a 4, que serían las vueltas que se va a repetir ese ciclo for. La 1, fila vale 1, luego fila vale 2, luego fila vale 3, luego fila vale 4. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues repetir el otro for. Entonces nos ponemos ahí abajo dentro de esa posición que corresponde al for y ahí le damos otra vez al ciclo for. Y entonces aparece de nuevo otro ciclo for para las columnas y ahí le ponemos col, que es la variable con la que va a hacer el recorrido de nuevo de 1 a 4, que serían también las columnas, así. Y aquí adentro es entonces donde vamos a hacer la asignación que les había mostrado. Yo le pasé como la matriz de rigidez de toda la estructura una variable que se llama KT. Entonces ahí le voy a poner KT. Y esa es la posición donde voy a guardar
cada uno de los valores de la matriz de rigidez que le estoy pasando. Entonces, los subíndices van a ser aquí dobles. Le dan un clic al subíndice y aparece esta posición, recuerda. Y entonces le vamos a poner paréntesis. Y le van a dar una coma. Entonces ya tenemos los dos subíndices. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la variable de que tiene estos desplazamientos y que tenemos que tomar los valores que corresponden a la posición de donde tengo que colocar este S11. Entonces, ahí yo le voy a poner precisamente otro subíndice que sea la fila y al otro también para la columna. Y entonces es lo que les decía, la primera vez fila vale 1 y columna vale 1. Entonces este KT es 1-1, entonces viene y toma de D, toma el 1 y de D también toma el 1. Y el 1 de D es este 13. Entonces, la primera vez KT sería subíndice 13-13. Y a estos entonces, a ver, de aquí necesito que pongan un poquito de atención, porque necesitamos poner bien la asignación. Si yo termino ahí, me salgo del paréntesis, y ahí le doy con este operador de la flechita de la asignación, la pone abajo. La pone abajo en los subíndices. Entonces, ahí no la ocupamos. Con la barra espaciadora, si se fijan, ahí está la línea, una línea azul. Si le dan con la barra espaciadora, esa línea cambia. Y se va cambiando, se va moviendo y va tomando todo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a poner ahí al final, le dan una vez con la barra, perdón, se salen la primera vez así y la barra queda justo en el paréntesis. Le dan un espacio y ya se creció la barra y ahí es donde le van a dar la asignación. Y ahí vamos a entonces hacer la suma. De este lado vamos a poner la matriz KGI para tomar los valores de la matriz de 4x4 y ahí le vamos a poner fila, coma, columna. La primera vez fila y columna valen 1, entonces viene a fila y columna de la matriz que le pasamos y toma el punto 25. Y tiene que ir entonces a esta posición en KT, a la 13-13, para ver si hay algo y sumárselo al punto 25. Entonces, esta posición y esta posición son iguales. Entonces, ese lo podemos copiar. Le dan control C y lo pegan ahí. Ahora, ya, eso me asegura, pues, que haga todo el ciclo. Aquí va a terminar hasta que llegue a fila 4, columna 4, y entonces ya va a terminar. Y le vamos a pedir que regrese con la opción de return, que regrese Kate. Así. Ya estos valores que tenemos aquí, pues con la flecha hacia atrás los pueden borrar. Y ya tenemos nuestra función. Oh, es KGI, ¿verdad? Le puse 1. Así. Entonces, esta es la función que va a meter KGT1 en estas posiciones. Entonces, aquí en medio, si se fijan, este tiene todavía los puros ceros. Entonces, aquí vamos a llamar la función. La variable se llama KS, que es mi KS que tenemos acá. Le vamos a poner dos puntos. Y vamos a llamar a la función. A la función. Pero le vamos a pasar entonces a S otra vez.
le vamos a pasar esta matriz que es KGT1, aquí así se llama. Y le vamos a pasar los desplazamientos. Así. Y ya con eso, ya metimos la matriz. Ahorita si se fijan, si vemos KS, pues KS ya tiene los valores. Miren, este que queda en el 13.7, este que queda en el 13.13, este que queda en el 7.7 y este en el 7.13, como lo habíamos visto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y para meter, por ejemplo, todos los demás. Siguiente. Ajá. La puede así copiar. Y le cambia los valores. A esta le pone la 2. Obviamente su 2. Y también a los desplazamientos 2 como los haya definido. Y entonces ya la matriz ya tiene los valores, mira. En la posición que corresponde, y en algunos, creo que sumó, aquí sumó, mira. Porque ya hay un 7-7 en la 2, ¿se acuerda? Sí. Entonces, aquí lo sumó. El valor que está, bueno, lo vamos a mostrar aquí para que lo vea. Esta la copiamos. Obviamente, ustedes tienen ya sus matrices definidas, ¿no? Esta es la 2, mira. Uy. Encima aquí. Oh, es el pitado. Y este también es 2. Así. Entonces, si se fijan, en la posición 7-7, en la posición 7-7, que es este punto 88, le sumó. ¿Dónde está? Le sumó este punto 25 y ya le quedó en el 7-7. El punto 33.8. ¿Sí? Sí. Y entonces así metemos todas. Así metemos todas. Le dan control C, control V. A ver. Perdón. A ver. Entonces así podemos ya meter todas. Les decía, como ya están definidas, o ya tienen un nombre parecido que la podamos ir sustituyendo así, pues entonces ya la matriz pues ya va teniendo sus valores que corresponden. Así, esto es para hacerlas de uno por uno. Pero si se fijan, el que está cambiando es este, si se fijan. Este es uno, los únicos y cambian igual. Este y este son iguales, este y este son iguales. ¿Se acuerdan cuando llevaron a una materia donde vieron algo de indexación? ¿De qué? Un maestro, algo que se llama indexación, con un maestro chaparrito, gordito, morenito. Con Meño. Creo que al principio viene esto, en esa materia. Si ustedes se fijan, todos son iguales, entonces ustedes pueden escribir la función y ya saben que esta función es para todos los valores, desde 1 hasta n. Entonces, si nosotros tenemos un arreglo ya de 1 hasta n, pues eso se puede repetir. Se puede hacer con una sola ecuación. O también se puede hacer así, miren. Con estas dos funciones. La crean y la meten. La crean y la meten. Si se fijan, esta sola función creó la matriz de rigidez en dirección global de todas las barras. Y si se fijan, este CMC, este CMC, este CMC, este CMC, este CMC. Entonces, de acá, creo que no se puede hacer así porque no va a haber muchas matrices KS, nomás es una. Porque aquí no tiene subíndices, si se fijan. Entonces, lo que se puede hacer es un ciclo for. Un ciclo for. A ver, ¿cómo sería? Allá está arriba, ¿eh? Aquí lo pueden ver, miren. Sería desde 1 hasta M1
y tomar estas dos filas. Entonces lo vamos a hacer. Lo pueden hacer así de uno por uno. Ahorita vemos cómo lo hacemos de todos, ¿no? Le vamos a llamar así, meter KG y todas. Y le vamos a pasar entonces, podemos hacerlo, como ya las tenemos las matrices, creo que le podemos hacer igual, así, y hacer un ciclo for, desde, ¿qué tiene acá? M, ¿dónde está el for? CM de 1 hasta M1. Ahí le ponemos CM y acá le ponemos desde 1. En este caso sería desde 1 hasta 10, ¿recuerda? Porque tenemos 10 barras. Y este lo tenemos que repetir 10 veces. Y entonces, aquí le podemos poner. ¿Pues no me lo llevé? No. Vamos a llevar este. Control C. Control V. Y aquí le ponemos CM. CM. Y entonces esta va a ser la KS. KSA, a ver, KSM, a ver, la otra tenía KST, ¿no? O KM, así. Vamos a ver si funcionó. Esta KSM debe tener, pues todo ya. No, no lo hizo, ¿verdad? Estamos llamando a nuestra misma función, pero creo que no lo hizo. A ver, sería KSM. Su índice 14,14. Por si se puede tirar de ahí. Bueno, se lo vamos a copiar de acá, porque parece que eso no funciona. Sería este. Y este. Control C. Es que primero la crea y luego la mete. ¿Cómo le puse? Sí, están bien. Pero debe ser programado. A ver. Pues. A ver. Lo vamos a poner. SM y le vamos a pasar los mismos de acá. Uy, no, pero es que no, nomás pasó una. Para hacer eso necesitamos pasarle todos los desplazamientos. Tocas, ¿cómo sería? A ver. Así. Y de este lado sería el ciclo for desde CM hasta
aquí sería de 1 al 10. Y aquí tendríamos la asignación. Pero es que le puse este nombre. Lo bueno es que no está, ¿cómo se llama? Karime. No, Karelia. Aquí estoy. No se oye. Yo soy Karime, Kareli, pero ahí está también. Sí, ya la escuché. A ver. ¿Cómo lo hacemos ahí? Tenemos que repetir 10 veces este. Tenemos que repetir 10 veces ese. Pero ya las funciones ya están, entonces debería funcionar. Para mejorarlo, ¿no? Para no hacerlo a mano, como decía hace rato su compañera, aquí lo pueden escribir todo desde 1 hasta 10, pero si son 50, en la torre. Si son 50, en la torre. Ahí lo tengo que ya funciona, entonces aquí lo vamos a hacer así. Dice que KM no existe, aquí sería KGT. Vale. Así. Que podría ser esta misma función, ¿eh? Entonces ya a esta. Repite esas 10 veces y la pone en KS. Si yo aquí pongo, ahora sí, KSM, pues ya va a tener todos los valores, miren. Así. Los 14 valores. Bueno, de la matriz de 14 por 14, ¿no? No los 14 valores. Entonces también se puede hacer eso. También se puede hacer eso. Para no escribirlos todos. Para no escribirlos todos así. De uno por uno. Estos. Pues se puede repetir porque si se fijan está repitiéndolo nada más 10 veces. Que es hasta M1. Que M1 es el número de barras. Miren. Entonces, pues así lo podemos hacer. Entonces, ya con ese código, con estos dos códigos, a ver, haría falta ver si con el de nosotros también funciona, ¿eh? Vamos a poner KSM1 y aquí le vamos a poner meter 56. Así. Entonces ya tenemos dos. Una es KSM y otra es KSM1, ¿no? Esa es la función que nosotros hicimos. Entonces ya con esa KSM1, pues también vamos a ver que también lo hizo. Ahí está, mira. Ahí están igualitas. Entonces también nuestro código también funciona. Y era pues así, de esa manera, desde 1 hasta 10. Y aquí pasarle cada una de las matrices, la de rigidez en global y los desplazamientos de cada barra. Pero para eso deben tenerlos todos, ¿eh? Así, miren. Las matrices de rigidez de cada barra, la matriz de desplazamiento de cada barra, y entonces sí, ya lo pueden meter. Ya lo pueden meter. Es decir, ya existen con este pedacito de código que hicimos, o
con esta función, que también esta función está definida aquí allá arriba, ¿eh? Por eso lo puede hacer. Pero esta y esta ya vieron que, perdón, esta de meter y esta de meter 56 hacen exactamente lo mismo. Entonces las dos funcionan. Las dos funcionan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces, bueno, pues ya que tienen esas matrices, lo que sigue es hacer la partición. Bueno, las cargas en las barras, pero la partición, ¿dónde la hice? Auxilio. Aquí está una, acá uno, uno. Ah, están acá arriba. Antes lo había hecho ya. Aquí está, mire. Esta función se llama submatriz y esa submatriz extrae una submatriz de otra matriz. Entonces aquí la submatriz que vamos a tener es K11 y esa K11 sería del número de desplazamientos libres. Entonces tenemos la función se llama submatriz. Submatriz con X. Y le van a pasar la matriz de donde van a sacar la submatriz, le dan coma y le van a poner la fila inicial, coma, la fila final. Luego la columna inicial, coma, y la columna final. Y eso les va a regresar una matriz de, en este caso, de 10 por 10. Es K11. Así. Y la otra matriz, la de abajo, sería las filas es, no, la de abajo, perdón, sería las filas sería desde los libres más uno para que tome la 11 hasta el número total de desplazamientos, hasta los 14. Y las columnas son iguales, del 1 hasta el número de libres. Y de esa manera, con la submatriz, podemos obtener a K21. Vamos a ponerle así, K21. Así, si se fijan, entonces, esta parte es la parte de abajo, que es K21, que es este K21 que tenemos acá, que se usa también la misma función, pero las filas serían el número de libres más 1, que es 11, hasta el número total de filas, que serían los 14, y entonces ya toma estas últimas 4. Aquí le puse 1, 2, 3 y 4 porque son 4 filas, pero esta corresponde a el 11, el 12, el 13 y el 14. Y las columnas serían pues las 8 porque tiene las 14, perdón, porque tiene que quedar igual que esta porque es la parte de abajo, ¿recuerdan? Hasta el 14. Oh, hasta el 10, ¿verdad? Porque es el número de fila. Estaba bien hasta ahí, hasta el 10. Así, entonces, esta es la parte de abajo cuando hacemos la partición. Y la otra parte que también vimos ya un poco con la otra matriz o con la otra armadura, que eran menos barras, era la parte de las cargas. Estas serían las cargas, miren. En el 1 no tenemos carga, en el 2 sí, porque es el menos 800 de las libras de la carga. Luego en la dirección 6 y en la dirección 10, ahí tenemos cargas y los demás valen 0. Y entonces, como ya tenemos K11, la invertimos y la multiplicamos por QK y me da los desplazamientos. Estos desplazamientos son relativos todavía, nos hace falta aquí dividir sobre EI o sobre AE, perdón, para tener los desplazamientos reales. Y con K21 por DU tendríamos las reacciones. Y las fuerzas axiales, recuerdan, tenemos que hacer la matriz de desplazamientos de la barra, de desplazamientos reales, los calculados y los que ya conocíamos, los transformamos con T a desplazamientos en dirección local, lo multiplicamos por su K' y entonces ya tenemos todas las cargas axiales. Todas las cargas axiales. Bueno, aquí son 8, falta la otra.
La 9 y la 10, ¿no? Sería la 9 y la 10. Oh. Así. Entonces, esas serían las cargas axiales. Entonces, si se fijan, esta sola función puede hacer eso. O pueden también hacer un ciclo for para que calcule. Le pasan la K prima, le pasan la de transformación y le pasan a los desplazamientos en dirección global de cada barra. Y entonces ya con esa también pueden calcular las fuerzas axiales, ¿no? Si se fijan, esta es la 1 y esta es la 1, que valen lo mismo. Con los dos métodos, con este ciclo for o con este que lo hace directo. Muy bien, pues entonces el lunes discutimos sus resultados. Muy bien, ingeniero. Descansen. Profe, Mande. ¿no puede compartir ese archivo de Matcat? ¿Cómo crees?